Si te apetece ayudarme, párate un segundo, ¿vale? A pensar con sinceridad. ¿Qué prefieres que comparta? ¿Pasado, presente o futuro? Y antes de responder, ¿vale? Piensa en los vídeos que ves en TikTok. Son de gente que está compartiendo el pasado, lo que está haciendo ahora o lo que van a hacer. Mi problema es el siguiente, o sea, mi realidad. El pasado no lo puedo cambiar, ¿vale? O sea, la interacción contigo respecto del pasado puede aportar quizá algún aprendizaje, pero a mí no me puede cambiar nada. Si te puede aportar un aprendizaje, está bien. Sobre todo lo interesante es que explica el presente. Sirve para entender el presente, ¿vale? El presente, sin embargo, te lo puedo compartir, pero para cuando tú lo ves, para mí ya es pasado, date cuenta. O sea, estás viendo este vídeo ahora y para cuando tú lo estés viendo, cuando escribas un comentario, le des un like, lo que sea que no hagas o que no hagas, tú ya estás nadando en el mar. O aún peor, ya será mañana, con lo cual ya has pasado para mí, ¿vale? La dificultad. O sea, lo que quiero compartir, preguntar, etcétera, es poco reactivo, así que... Y el futuro, que es lo que a mí más me apasiona, aunque viva el presente, ahí es donde más podemos, para mí, interactuar. El problema del futuro es que es un sueño, es un incierto. Entonces, ¿te aporta realmente que comparte el futuro? ¿Te aporta la gente que comparte su futuro si luego no es capaz de convertirlo en presente? O quizá compartiéndolo podamos interactuando, ayudarnos a que se haga presente, a que se haga realidad. ¿Qué es lo que piensas?